Entonces, Dimitri, cuéntanos realmente hasta dónde tenemos que estar preocupados por el concepto de ciberdefensa, teniendo en cuenta que no solo es un problema entre estados, sino que puede ser entre grupos terroristas y pues los mismos estados. Bueno, yo creo que la preocupación en sí debe ser razonablemente alta. Lo que pasa es que todas las instituciones, gobiernos, institutos, todo lo que quiera, realmente son blancos o blancos potenciales. No se debe pensar que uno está descartado de ser víctima de uno de estos ataques en ningún momento, por una simple razón. Si uno cree que yo trabajo en una empresa o en una institución gubernamental que no representa el interés para nadie, está equivocado. Les explico por qué. Porque el atacante a veces piensa que yo debo llegar al objetivo X. No lo puedo hacer de forma directa. Si yo voy a atacar el objetivo X, como que de frente me van a detectar y mi operación va a ser fallida. Pero yo sé que el objetivo X trabaja con una subsidiaria que es el objetivo Y. Entonces, y yo soy este objetivo Y, o sea, yo soy este blanco que cree, ¿a quién yo hago falta? Entonces, lo que hace el atacante que está detrás de un ataque dirigido, ataca primero a mí y luego utiliza mis credenciales, mis máquinas, mi identidad, para ingresar a la víctima de verdad. Entonces, uno sin querer podría hacer una pasarela, un trampolín para llegar al verdadero blanco. Es por esto que razonablemente alto, todos deberíamos pensar de que la ciberseguridad, la ciberdefensa es algo de prioridad. ¿Cuál sería el alcance realmente de un grupo terrorista frente a, digamos, los riesgos, teniendo en cuenta que cada vez, o sea, estamos hablando de la primera etapa del Internet de las Cosas y el acceso, por ejemplo, a computación para vestir, a wearable computing, que es casi solo la primera etapa? Muy pronto todo va a estar conectado, todo va a ser IP y todo puede ser vulnerable. Sí, bueno, si hablamos realmente del verdadero terrorismo, esto se enfocaría principalmente, yo creo, en la parte militar o la parte de las fuerzas públicas de un país. Para ellos la obtención de la información de inteligencia es vital, porque ellos pueden cubrir sus operaciones o retirarse de algún lugar cuando hubiera una emboscada en contra de ellos. Así que este tipo de ataques dirigidos que producirían pues, grupos terroristas principalmente serían enfocados en esto. Si ellos quisieran realmente causar algún impacto, que sería así, un impacto en la vida de la gente, yo creo que serían utilizando los métodos clásicos como pues, las bombas y etc., ¿no? Ahora, en cuanto a los dispositivos vestibles o wearables, estos seguirán de cerca, pues en la mira de los criminales cibernéticos. Ellos van a seguir viendo el momento en el cual estos lleguen a ser accesibles y masivos en la población, y especialmente tengan funcionalidad. Cuando se los puede utilizar para pagar algo, para hacer pedidos y cosas así. Y en ese momento estarán siendo pues cuidadosamente analizados como muy de cerca y atacados de forma masiva. Ok, y por último, estamos viendo que curiosamente los robots no arrancaron por, digamos, como la robotina que existía en los Jetsons, sino por drones y por sistemas de lavado, de limpieza en las casas. Pero particularmente los drones se convierten en un objeto realmente aterrador, si lo podemos poner de alguna forma, en términos de defensa. De ahí en adelante, la inteligencia artificial también puede ser, digamos, cada vez más agresiva, si lo podemos usar en términos de ataque. ¿Qué están investigando ustedes también, o qué están viendo ustedes en perspectiva sobre estas dos variables? Pues sí, es una amenaza, obviamente, para todo tipo de personas, gubernamentales y civiles. Bueno, los gobiernos tomarán sus acciones, este es el trabajo de ellos. Nosotros nos enfocamos realmente en la parte técnica de cualquier dispositivo que vuele, que se arrastre, que nade, que haga lo que quiera. Si hay un sistema operativo detrás, lo estudiamos y miramos cómo es que este podría ser explotado. En caso primero como que de una prueba del concepto,
monitoreamos si aparecen estos ataques. Si es que sí, y son reales, producimos entonces mecanismos o aplicaciones, productos de seguridad que permitirían proteger al usuario. Yo creo que esta es una cosa muy buena para todos los usuarios, al saber que Kaspersky siempre se va a enfocar en las amenazas reales. El momento que tengamos un producto será el momento de instalarlo. Por ahora se puede estar tranquilo. Ok. Si no, me preocupo por cosas que no existen. Que todavía están por ahí. Ok. Mil gracias. Muchas gracias. A ustedes.